has been an awakening. Have you felt it? The dark side. And the light. Hola geekos y nerdgeekas, ¿cómo están? Llegamos finalmente a la parte final de nuestro video, Camino a The Last Jedi. ¡Al fin! Y es que yo pensaba que la parte más difícil ya había pasado, que a partir de ahora todo sería muchísimo más sencillo. Estaba muy equivocado. Y es que de pronto se me aparecían pequeños Stormtroopers a mi costado diciéndome: ¡Jesús, mira una teoría! ¡Jesús, mira otra teoría! Y yo no sabía cuál creer. Entonces, me relajé, pensé mejor las cosas e hice un video muchísimo más tranquilo sobre lo último que tenemos que ver para llegar bien a esta nueva película. Así que de una vez, empezamos. Primero, iniciamos con el cómic de Star Wars. Y vamos a ponernos en contexto primero. Acaban de destruir una estrella de la muerte. La hicieron chicharrón. O sea, es el momento más vulnerable del imperio después de muchos años. Por lo cual, es el momento perfecto para seguir atacando. Pero, principalmente, rescatar a personas de los cientos de planetas que hay en el universo. Eso por la parte de los rebeldes. Y desde aquí en Nerdgeekos vamos a ver uno de los temas principales en Star Wars que lo vamos a enumerar. El número uno es expansión de las consecuencias en otras galaxias. Y es que en Nerdgeekos muchas veces nosotros por tiempo en las películas no vemos realmente todas las consecuencias que tiene en otros planetas el imperio. Ya que dense cuenta que este tiene total o casi total manejo de todos los planetas en casi toda la galaxia. Por ejemplo, si ellos van perdiendo en un punto, ¿qué es lo que pasa en estos lugares recónditos? Ah, eso lo vamos a ver todavía muchísimo más adelante. Ahora seguimos con el cómic número uno de Darth Vader. Y ahí, ya sé, no me dicen, Jesús, espera. En el anterior guía nos dijiste que también había un cómic de Darth Vader. Y sí, por supuesto hay un cómic de Darth Vader, pero el volumen 2 de Darth Vader está en otra línea de tiempo totalmente diferente. Yo sé, nadie dijo que esta guía iba a ser nada fácil. Pero sigamos. Así como en Star Wars nos cuenta lo que pasa con los rebeldes, en Darth Vader lo vemos desde el punto de él, y cómo tiene que recuperar fuerzas de cualquier forma. Este cómic ayuda muchísimo a ver un poco el nivel de crueldad que tiene Darth Vader, que es muy, pero muy alto. Y a la vez un poco la inestabilidad emocional que tiene. Acuérdense que él recientemente ha perdido a Padme. O sea, tiene su corazoncito, un poco quemado, pero lo tiene. También veremos a Boba Fett, que es contratado por Darth Vader para saber quién es el joven que destruyó la Estrella de la Muerte. Y siendo esta la primera vez por boca de Boba, que este joven es un Skywalker. Sorprendido y enfurecido, Darth Vader únicamente reacciona con la fuerza. Además, reconocerá a la doctora Aphra, la cual ayudará a Darth Vader por miedo y a la vez respeto a conseguir armas y androides. Entre ellos maneja dos androides que son la contraparte de R2 y C-3PO, que vendrían a ser Triple O y BT-1, el cual uno es un droide al que le gusta torturar personas y el otro un super equipado con armamento militar. A mí me pareció realmente este cómic bravazo. Para hacerlo todavía más interesante, estas dos series, o sea Darth Vader y Star Wars, tienen un punto y tienen un crossover que se llama Darth Vader Down. En Darth Vader Down, Darth Vader cae en un planeta y todos los rebeldes van a ese planeta para poder agarrarlo solo y poder matarlo finalmente. O sea, grave, grave error. Y ahora saltamos al cómic de Lando, el cual nos cuenta un poco más sobre este contrabandista, pero no gira tanto hacia él la historia, más sobre su fiel compañero Lobot. Y cómo estos deciden robar una nave que resulta ser nada más y nada menos que del mismísimo Palpatine. Donde tiene muchos secretos un tanto terroríficos. Sí, hay zombies. Lo que nos lleva, nerdgeekos, al siguiente cómic, que es el cómic de Han Solo. Este cómic al inicio yo comencé a leerlo y no me gustó tanto. Seguí porque son nada más 5 números y me pareció increíble. ¿Y por qué? Porque comenzamos a ver el segundo tema recurrente en las historias de Star Wars, que son los traumas emocionales en los personajes. Y es que Han Solo, después de ayudar a los rebeldes, ha vuelto a ser un contrabandista por un tiempo.
para, al ofrecerle misiones, este la piensa dos veces. Y es que ahora tiene muchísimo más que perder. O sea, por ejemplo, la unidad rebelde, Leia y el amor. Pero regresa a una misión para rescatar informantes rebeldes, en medio de una carrera intergaláctica. Y sí, aún no le paga a Jabba the Hutt. Y aquí, Nerdgeekos, es donde vemos todos los eventos sucedidos en el episodio 5, que para mí es el mejor capítulo de toda la franquicia. ¿Y en qué caso para decir esto? Hay harta violencia, hay harto conflicto, hay política, hay sangre. ¿Qué más quieren, Nerdgeekos? Luke finalmente, luego de una visita de Obi-Wan, va a entrenar con Yoda. Han y Leia, más o menos como que se declaran su amor. Y vuelve a aparecer Lando manejando la ciudad de Cloud City, donde vende a sus amigos a Darth Vader. Además, Hank es congelado en carbonita y entregado a Jabba. Justicia. Luke, a pesar de las advertencias de Yoda, va a salvar a sus amigos, donde es masacrado por Darth Vader. Y tiene mi parte favorita en la historia de Star Wars, porque tiene un montón de giros bastante oscuros. Ahora sí, ya podemos seguir. Y donde veremos la frase mítica de toda la serie de Star Wars. No. I am your father. Ahora, Nerdgeekos, seguimos con el libro de Blanco Móvil de la Princesa Leia. Este libro, Nerdgeekos, no es tan importante para la historia, pero también tenemos un tema bastante fuerte. Y es que Leia se entera de la creación de la segunda Estrella de la Muerte. Entonces, al suceder esto, ella se ofrece como voluntaria a ser capturada. ¿Para qué? Para poder ser un señuelo y así prestarle atención a ella y no a una misión de contraataque. Y aquí al final llegamos al capítulo 6. Como todos los fanáticos ya sabemos, al final Darth Vader se redime, mata a Palpatine antes que este mate a Luke, aunque para mi gusto se demoró bastante el tiempo, siendo sus últimos momentos con Anakin, y finalmente destruye la Estrella de la Muerte. Y nuestros héroes ganan. Y aquí, Nerdgeekos, es uno de los puntos de la historia donde no me cuadran. Ya que sí, ya todo sucede, destruyen la Estrella de la Muerte, Darth Vader lo velan y todo. Pero todos se ponen a bailar, hasta los Ewoks comienzan a danzar y todo. Pero yo decía, oye, espérate un ratito. Aún falta mucho, aún hay muchos planetas todavía por salvar. No todos han sido salvados, no tienen por qué celebrar todavía. Ok, o sea, no lo dije cuando acabé de ver la película. La octava vez más o menos como que me di cuenta de eso. Pero eso ahora sí lo vemos en los cómics, lo cual nos lleva a Star Wars Imperio Destruido. Y es que el Imperio no se rinde y ejecuta el plan Cinder o Ceniza, el cual era aún acabar con varios mundos. Todo esto por medio de un mensajero que se activa cuando el Emperador muere. Y donde conocemos a los padres de Poe Dameron, quienes era una piloto y un rebelde que ayuda a Han Solo en la batalla de Endor. Entonces, Nerdgeekos, esto es lo que me gusta a mí más del nuevo canon, que las cosas ya tienen consecuencias. Con mucha más razón sacaron esa trilogía de libros, que hasta ahora tengo dos, ya que el segundo todavía no ha sido editado, que se llaman Consecuencias. Y es que, Nerdgeekos, uno de los puntos por la cual me gusta muchísimo el canon es que organiza bien las cosas y te pone lo que muchos fans han preguntado a lo largo de los años, que son, por ejemplo, las consecuencias. Es por eso que tenemos una trilogía de libros, que yo por lo menos tengo dos acá, que una es Consecuencias y la otra es Consecuencias Deuda de Vida. En el primer libro no te cuentan mucho, únicamente te cuentan obviamente acerca de las consecuencias que ha pasado después de la caída del Imperio, pero principalmente te cuentan sobre unos rebeldes que han encontrado a algunos imperiales juntos y tienen que avisar a los rebeldes. En el libro número 2, realmente lo pude comprar hace poco, ya me lo terminé y está increíble. Hay un montón de cosas importantes para The Last Jedi, así que mejor vamos a enumerarlas. Número 1. Han Solo y Chewie se van a una misión a rescatar a su planeta, que fue totalmente esclavizado. Número 2. Tras la muerte de Darth Sidious, el Imperio queda totalmente en manos de dos almirantes, Rae Sloan y Gallius Rax. Número 3. Nos dice que ellos fueron los que impulsaron la creación de la Primera Orden, que vemos en The Force Awakens, y que Galliux es de Jakku, planeta donde se desarrolla todo en el episodio 7. 4. Se menciona que Galliux fue entrenado hasta cierto punto por Palpatine. Y número 5, que Jakku fue la batalla final que culmina con la Operación Cinder.
y el fin del imperio. Las teorías locas dicen que supuestamente Galliux sería Snoke. ¿Yo qué creo? Pues yo ya no sé nada. Ya estoy demasiado confundido con tantas teorías. Pero me digo, siendo sincero, que este personaje haya sido entrenado por Palpatine, que haya aparecido después justo que Palpatine haya fallecido, es bastante extraño. Ojalá, realmente espero que nos den algún tipo de noticias o nos den algún tipo de avistamiento de este tipo de personaje en la película de The Last Jedi. Pero continuamos. Además, se dice que en el tercer libro, de consecuencias, aparece Jar Jar Binks. O sea, el p***o ha sobrevivido del episodio 1 al episodio 6. Hay cosas en la vida que no es justicia. Entonces, narguicos, hasta ahora ya todo bien. Vamos a botar un poco la modorra, ya que ya falta muy, muy, muy poco. Ok, en realidad no, pero ya falta muy, muy poco para poder terminar. Y llegamos a los temas recurrentes en Star Wars número 3. Los problemas familiares. Y es que después de mucho tiempo, narguicos, Mos Mothma, que es la líder de todos los rebeldes, cae enferma y da un paso al costado. Lo cual lleva a proponer a nuevos líderes, por lo cual proponen a Leia Organa. Y todo esto sucede en el libro Bloodline. Y es que, energicos, este libro lo vemos más desde el punto de Leia, ya que ella no quiere tanto ser una candidata al Senado. Ella quiere, por ejemplo, hacer cosas como pasar más tiempo con Han Solo, el que ha comenzado a viajar ya más seguido, y luego porque te matan. O pasar más tiempo con su hijo Ben, el cual recién ha comenzado el entrenamiento con Luke. Pero, lamentablemente, uno de sus rivales en la campaña descubre que ella es hija de Darth Vader, lo cual le juega en contra muy, muy mal para todo lo que ella quería hacer. Además, narguicos, cabe mencionar que en este libro es la primera vez que Kylo Ren, o Ben Solo, se entera que su abuelo es Darth Vader. Así que, narguicos, ella ya mejor se aleja de toda la campaña política y ella ve una amenaza creciente, que es la Nueva Orden. Así que ella crea la Resistencia para poder ayudar a las personas, pero ya no del punto político, sino desde otro punto. Caramba, narguicos, si en serio ustedes pueden leer este libro, ¿no piensan que Leia es uno de los mejores personajes de Star Wars y que realmente ella es el símbolo del empoderamiento y de lo que una mujer puede llegar a ser? Es increíble. Ya casi en la recta final, narguicos, nos encontramos con este libro, que es Antes del Despertar, el cual nos cuenta la historia de los tres personajes principales de The Force Awakens: Finn, Rey y Poe Dameron. Por un lado, nos cuenta cómo Rey primero sobrevive en Jakku, ya que es bastante difícil porque la comida escasea, el agua escasea, etc. Y aparte nos cuenta un poquito sobre su niñez, y nos dice que ella casi recuerda todo sobre su infancia, pero que es demasiado dolorosa, por lo cual ella la comprime. O sea, esta chica tiene un mega spoiler en la cabeza sobre todas las películas que se vienen. Por otro lado, tenemos a Finn, el cual, a diferencia de la película, te dicen que es un soldado increíble. Sé que en la película lo vemos a Finn un poco tonto, pero acá hasta el mismo Phasma y hasta el mismo Hux reaccionan para bien hacia Finn, porque es el más destacado de todo su grupo, es el que más promete, etc. Pero a pesar de eso, Phasma comienza a dudar sobre la lealtad de Finn, y finalmente están yendo en una misión hacia Jakku, que es donde empieza The Force Awakens. Finalmente, narguicos, para mí la parte más interesante de este libro, que es un libro que se considera literatura juvenil, pero igual me pareció con datos increíbles, es la historia de Poe Dameron. ¿Y a qué se debe? A que te explican más sobre sus padres, que ya previamente los vimos en el cómic de Imperio Destruido, que ya mencionamos, y nos cuenta sobre cómo murió su madre. Además, Poe Dameron tiene un punto muy importante, ya es que él le echa la culpa a la República por no haber contraído a tiempo a la Nueva Orden, ya que ellos pensaban que no era realmente una amenaza real, algo que sabemos muy bien los peruanos. Después, narguicos, tenemos el cómic de C-3PO, el cual nos cuenta cómo obtuvo su brazo rojo. No voy a contar esa historia, ya que es únicamente un solo volumen y me gustaría que ustedes lo lean, ya que es una historia bastante feeling. Es una historia muy, muy interesante. Al inicio me pareció un poco lenta, pero se pone muy chévere y muy feeling cómo obtiene su bracito rojo. Lo que nos lleva finalmente al cómic de Poe Dameron, en donde forma finalmente el Escuadrón Negro, que será el encargado de misiones secretas contra la Primera Orden. Pero su objetivo primordial es encontrar a Luke Skywalker, que es donde empieza The Force Awakens. Sabemos que lo que sucede en The Force Awakens, Kylo va al lado oscuro, seducido por Snoke, y mata a Han Solo. Juro que cada vez que veo esta película pienso que algo va a cambiar. Rey vence a Kylo Ren y con el mapa completo van a encontrar a Luke, donde le entrega su sable de luz,
que ha perdido hace más de 30 años. Luego, entre película y película energicos, o sea, entre The Force Awakens y The Last Jedi, tenemos dos libros que recién han salido. Aún no puedo hablar muy bien de ellos, ya que recientemente los he comprado. El día de ayer fui a la Feria del Libro Ricardo Palma y ese vez se los tenía, cosa que me pareció increíble. ¿Por qué? Ya que estos libros recién han salido en Estados Unidos. Primero, el libro de Princesa Leia y el libro del Capitán Phasma, en donde principalmente nos van a contar más sobre este personaje de Capitán Phasma, el cual sabemos muy poco. Al igual que Boba Fett, yo lo comparo mucho con Boba Fett porque igual sabíamos muy poco de él en las películas, cuando después ya su historia, más que todo en las precuelas, se explicaron. Así que acá vamos a ver sus orígenes y también el cómic, el cual sabemos ya más o menos cómo sale del compactador de basura en donde lo arroja Finn en The Force Awakens. ¡Y llegamos, Nergicos! ¡Llegamos a The Last Jedi! Lo siento, Nerekiko, si me emocioné un poquito, pero mi selección no clasificó al mundial después de 36 años, así que estoy muy emocionado. El objetivo básicamente de estos videos, Nerekikos, sobre Camino de las Jedi, es que puedan saber toda esta gran historia que a mí realmente me está encantando y me está volviendo a enamorar. Y finalmente ustedes se unan conmigo contando los días para The Last Jedi. El otro día hasta soñé con la película. Quiero ya poder verla, quiero ya eliminar un montón de teorías en mi cabeza y que ustedes puedan compartirlas conmigo. Fácil, hacemos un video del antes, durante y después de la película sobre las impresiones que tengo, etcétera, para que todos podamos estar ahí unidos. Nerkicos, finalmente, muchísimas gracias por acompañarme durante todo este viaje. Ha sido realmente muy bueno encontrar personas que me pregunten cosas, humildemente responderles algunas dudas que puedan tener y principalmente que, tampoco se olviden, seguirme en mis redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Si tienen alguna pregunta adicional, no olviden escribirla en la caja de comentarios y darle pulgar arriba. Nerkicos, eso ha sido todo. Que la fuerza los acompañe. ¡Chao! Movimiento de cejas, por favor, que vaya.